Buenos días, compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 10 horas con 10 minutos de este lunes 6 de diciembre del 2021. Damos inicio y en cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Sí, gracias, regidora presidenta. Y como me lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidora presidenta de la comisión, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presidenta, le informo que se encuentran la mayoría de las regidoras integrantes de la comisión. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar siendo las 10 horas con 11 minutos del lunes 6 de diciembre del 2021. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, gracias por su tiempo y apoyo. En consecuencia solicito al secretario técnico continuar con el orden del día. Como me lo señala la regidora presidenta, pasando al segundo punto, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 17 de noviembre del año 2021 y aprobación en su caso. Cuarto, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o desecho la siguiente propuesta de informe de comisión con carácter dictamen final. Único, acuerdo de ayuntamiento número 948, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 29 de julio del 2021. Quinto, asuntos varios. Sexto, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Le informo, regidora presidenta de la comisión, que ha sido aprobado por unanimidad de los regidores presentes en esta sesión. Y continuando con el tercer punto del orden del día, referente a la lectura de la sesión anterior de fecha 17 de noviembre del año 2021 y aprobación en su caso. Se somete a consideración, regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el miércoles 17 de noviembre del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe. Aprobado. Regidora presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de las regidoras integrantes presentes en esta comisión. La omisión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el miércoles 17 de noviembre del 2021. Gracias, secretario. Solicito a usted continúe con el orden del día de la presente sesión. Como señala, pasando al cuarto punto del orden del día, que es referente para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o desecho la propuesta de informe de comisión con carácter de dictamen final, referente al acuerdo de ayuntamiento número 948, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 29 de julio del 2021. No sin antes señalarle que los dictámenes se enviaron previamente vía electrónica a sus correos y el de sus secretarios técnicos, los cuales se presenta para su conocimiento, consideración y modificación, para lo cual doy cuenta a los siguientes puntos de dictamen final. Primero, se aprueba remitir al Congreso del Estado de Jalisco en ejercicio de sus facultades prevista por el artículo 28, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la presente iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, iniciativa de ley única. Se reforma el artículo 23 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para quedar de la siguiente manera. Artículo 23. Los miembros de los ayuntamientos pueden ser suspendidos hasta por un año por cualquiera de las siguientes causas. Fracción quinta. Por desatender de manera constante el cumplimiento de sus funciones o las de sus decisiones del ayuntamiento. Fracción sexta. Por incapacidad mental declarada judicialmente o incapacidad legal por un término de más de 60 días que le impida cumplir con sus responsabilidades. Fracción séptima. Por cometer actos de hostigamiento o acoso sexual en ejercicio de su encargo, en tanto obre
resolución firme de naturaleza penal o administrativa que así lo determine. Segundo, se faculta al ser presidente municipal, síndico municipal y secretaria general de este Ayuntamiento Provincial de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. Gracias, secretario. Se somete a consideración, regidoras, la propuesta de informe de comisión con carácter de dictamen final referente al acuerdo de ayuntamiento número 948, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 29 de julio del 2021, que tiene por objeto remitir al Congreso del Estado de Jalisco para que, en ejercicio de sus facultades previstas por el artículo 28, fracción 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, apruebe la presente iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, en la que se agrega la fracción séptima. En ese sentido, conjuntamente con el orden del día y la minuta de la sesión anterior, se les mandó a los correos institucionales el referido dictamen, por lo que en votación económica lo someto a su aprobación, en lo general y en lo particular dicho dictamen, solicitando al secretario técnico levante el sentido de la votación. Pero antes, ¿me pudieran nombrar asistencia, por favor, tomar asistencia? Y una disculpa, un poquito de pena. Sí, como indica 60 de la tarde. Para antes, bueno, damos cuenta de la asistencia de la regidora Priscila, que se integra a los trabajos de la comisión. Gracias, regidora. Y se somete a votación. El dictamen. ¿Tú el dictamen? Sí, el dictamen. ¿Pero tú lo vas a someter a bien? No. Okay. Sometemos a votación el dictamen. Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de los regidores integrantes de esta comisión. Aprobado en lo general y en lo particular, acuerdo de ayuntamiento número 948, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 29 de julio del 2021, que tiene por objeto la reforma del artículo 23 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en la que se agrega la fracción séptima. Secretaria, sírvase continuar con el orden del día, por favor. Como la señala, pasando al quinto punto del orden del día, referente a asuntos varios. No sé si quieras contar con un asunto varios. ¿Alguien, alguna regidora, se hacer asunto? Yo. Sí. Bueno, nada más comentarles que quede asentado también y obviamente que estén enterados que no fue una descortesía. Cuando se instaló la Junta de Gobierno del Distrito Municipal de la Mujer, como que se les pasó invitarme. De hecho, no estaba convocada, sí tenía ahí mi lugar y mi personificador, pero no estaba yo enterada, entonces nada más para que usted informarles, presidenta, sí, y compañeras, de pues que no me llegó la convocatoria y que no fue un tema de una descortesía o que no haya mostrado interés para estar ahí. Siempre hemos estado participando y para nosotros creo que es parte de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y que sí quería que lo tengan con ustedes. Gracias, doctor. Gracias. No, bueno, pues nada más agradecerles el apoyo para la aprobación de ese dictamen, en el que se agrega la fracción séptima, para que pues quedar suspendidos cualquier servidor público que ejerza actos de hostigamiento o acoso sexual. Creo que es importante que si estamos haciendo frente a una alerta que tenemos, pues es importante que iniciemos desde casa y pues agradecerles nada más el apoyo para la aprobación del dictamen y la disposición siempre de trabajar en conjunto y en equipo para los trabajos que emanan de esta comisión. Gracias, regidora. Continúe, secretario, con la orden del día, por favor. Gracias. Informo que ha sido votado el punto de asuntos varios, con lo cual pasaríamos al siguiente punto de orden del día, que es el sexto, que es señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 10 horas con 20 minutos de este día 6 de diciembre del 2021. Muchas gracias, regidora. Muchas gracias.